Pese a que no se plantea un incremento en el precio de la tortilla en el municipio de Jiquilpan, el líder de este gremio señaló que no obstante la escasa rentabilidad, existen otros factores que afectan sensiblemente a este sector, como la venta de tortilla artesanal. Al menos en el primer bimestre del año, señaló Manuel Valdominos, presidente de los industriales de la masa y la tortilla en Jiquilpan, no se prevé un incremento en este producto, que el día de hoy se vende en 14 pesos el kilo, esto debido a que recién se terminó el ciclo de cosecha de maíz, aunque se han registrado incrementos en la facturación de gas y energía eléctrica, que son insumos básicos en la producción de este alimento. Sin embargo, dijo que los grandes problemas que afectan a este sector es el tema de la venta de tortillas hechas a mano, que ofertan en algunos lugares y tiendas mujeres de comunidades de este municipio, actividad que dijo afecta la economía de los industriales y pone en riesgo la salud de la población, toda vez que estos productos no son sometidos a ningún tipo de control sanitario. Nos pega mucho a los industriales porque además no tienen un control de precios ni controles de salubridad y no saben qué tan expuesta queda la población a contagiarse de una enfermedad, desde gripa hasta una tuberculosis, que pueden ser transmitidas por estas personas que elaboran las tortillas. Señaló que al carecer de una organización rectora, los productores que lo denominan como tortillas artesanales siguen la tendencia de los precios marcada por la organización de industriales. Lamentó que también administraciones municipales anteriores hubieran entregado de manera indiscriminada permisos de operación para nuevas tortillerías en la localidad, cuando de acuerdo a la reglamentación municipal de industriales de la masa y la tortilla, ese sector se encuentra saturado desde hace algunos años con 27 tortillerías en la cabecera y comunidades con mayor número de habitantes. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.